falta más quien va ahí, señoras y señores. ¡Un beciosísimo! Y ya venimos llegando a encontrarnos al más beciosísimo de Chicago. ¿Me hablaste? Era lo contrario. Vámonos, gallo. Ya ve, porque ahí están los... ¿De un solo aquí te vas a quedar? ¿Ah? ¿De aquí te vas a quedar? No, digo yo, no sé, tú eres el experto, ¿dónde los has agarrado? ¿Sí? ¿Traes un chasito que me regales de una vez entonces, para llevármelo? ¿Eh? Unos plugis hay bastante. ¿Oh, sí? Sí. ¿O son puros plugis? Ajá. Hay que tirarle a ver si ganamos otro chas, gallo. Ok, ok. Entonces déjame setear, ahorita vengo por esa cosa, por la terraya. ¿Qué rollo con el pollo, mi gente? Bienvenidos a un video más a este su canal Familia Pesca y Más. Y pues en esta ocasión, señores, en este video venimos a hacer una pesca de bagres, venimos a buscar también los híbridos en compañía de mis hijos y de el compa Sergio Pesca y Distracción, que ya lo vieron hace un momento cuando íbamos llegando. Aquí los vinimos a encontrar al beciosísimo, así que no se despeguen, mi gente, acompáñenos en esta nueva aventura. Deseamos la mejor suerte del mundo para tener un buen día de pesca hoy, porque está medio nubladito, a ver a qué hora nos cae el agua. Así que vámonos a la pesca, señores. Vamos a sacrificar la primera lombrecita, a ver si se trae un bagrecito. De hecho, pues venimos a buscar el bagrecito, venimos a buscar los híbridos, ya que mi camarada se ha llevado unos buenos animales de acá. A ver cómo está el pique el día de hoy antes de que se nos venga la lluvia, porque marca agua, señores, marca agua. Que vamos a hacer el primer lance con la bagrecera. Ahí está, ahí cayó. A ver qué rollo con el pollo. No anda carnada. ¿No anda carnada? Y señal, mala señal, gallo. Se han de ver espantados porque vine yo. No, pura bluegill, dices. Pura bluegill. Ahorita le puse una lombricienta. Deja voy a tirar con ese señuelo a ver qué show. Gallo, gallo. El asesino. Ah, ojalá y jale bien. Son de los que le agarré aquel chavo de Molín. Vamos a hacer unos casteos a ver si nos traemos un hibridito con eso. ¿Y esa es uno con blanco, señor? ¿Eh? Con blanco. ¿Con blanco? Ahorita vamos con ese, está bueno por el color del agua. Oye, el experto. No digo nada, pero muy asesino. Tírale pues, te está viendo la raza. Eso es todo, mira. Todo un professional, my friend. No. Primera captura del día, señores, de mi chavalón. Vamos a ver qué es lo que se robó. ¿Un gato? Le pareció ver un lindo gatito. Ahí está, señores, ya se vio actividad. Pesca, pesca, señores, pesca. Una lobinona. Una lobina. Se atravesó. Ya, al menos ya salió algo. Un basecito. Nomás que... Cálmate, chata. Ya se soltó sola. Lo bueno. ¿Un bass? ¿Un bass? A ver. Está chicuelona.
Ahí está, señores, la primera captura del día. Y ojalá y sean más. Pensé que era un híbrido. Se sintió que jaló, pero fuerte esta cosa. Aquí en la pura orilla. ¡Ey! Pesca es pesca, ¿eh? ¡Ah, gordo callejo! Ahí está el gordito. Otra más para el señor. Que está hecho bolita. El chiquillo también va. Yeah, right. Puro peque están agarrando estos niños. Te los vas a acabar, gordito. ¿Está el chico también? Te dio pura miniatura, está saliendo. ¡Ah! ¡Ándale! Mister Gordo se los está acabando, Mister Gordo. Chiquitillo también, ¿va? Yo creo que nos vamos a ir de acá. Ahí está una capturita más del gordo. Están saliendo puros chequetos y toda la gente deseosísima para allá, miren. Bueno, pero al menos no los tenemos en los teléfonos en casa. Ahí está, este sí cayó, este sí cayó. Tenía que caer uno de tantos, pero les digo, son puros chiquitillos, raza. Son puros chamaquitos, esos no fueron a la escuela. Estos se quedaron a hacer travesuras. Digo, son puros chiquitillos, esos no fueron a la escuela. Oh, están de vacaciones, ¿va? Ay, Dios. Chiquitillo. Si se vuelve a atravesar otro, voy a agarrarlo y lo voy a hacer filete para... Ahí le vamos a dejar al hombre para que coma. Y que me da la caña grande, le están dando unos jalones buenos. Ojalá y sea su papá. El que acabo de agarrar. Ya saben cómo ponerse una lombriz, pero ese es mi estilo de meterlo. Esa es la mitad de una lombriz, lo pongo hasta aquí, subimos un poquito que pase el nudo y lo dejamos así para que tenga movimiento y le llame más la atención. Vamos a ver qué agarra de este lado. Se pegó en la grande, pero yo creo que también está chiquitillo este. Qué chingadera, ¿no? Y se jalonean como si de veras, pues. Ay, ay, ay. Bueno, se lo voy a perdonar también a este. Dije, si volvió a agarrar otro chiquitillo, lo hacía carnada, pero vamos a perdonársela. Un rato, ya que estés grande, vengo por ti. Como están chiquitillos, los vamos a poner de mitad en mitad de la lombriz, porque no vale la pena ponérselo toda completa, ya que nos podemos quedar sin carnada muy rápido. Y carnada no hay ahorita. Pensamos que iba a haber shots aquí para sacar con la atarraya, pero no hay nadie. Así que
fuga con las mitades de las lombrices. Ok, ahí está. Ya topó. Ay, mamá. Ay, gente, pónganse a hacer ejercicio porque la panza estorba. Dale, muérdele también tú. Están activos, pero son puros chiquitillos. Y cayendo ya le están mordiendo otra vez. Y el aire aparte está fuerte, como a veces se engaña. Ay, ay, les acababa de decir que estaba bien bonito el sol afuera, ya se nos nubló, pero sí, rapidísimo. Ese aire se está trayendo muy, muy agresivo las nubes. Ahí está. A las 9 de la mañana empieza un 35% de lluvia hasta las 11. No, bueno. Este sí se pegó. Puras miniaturas, vale. Yo no sé qué estamos pagando hoy. Que no habíamos venido a pescar, yo creo. Ahí está. Un kiri, kiri, kiri. You got some? Yeah. Hola. ¿Y Mr. Jaime? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, sigue aquí. Prende estos chamacos. No, está bien. Eso es lo más bonito. Sí, ¿verdad? Que no estén ahí metidos en la tele nomás. No, en el teléfono. Sí, hombre. Sí. ¿Apenas llegó usted? No, desde hace rato, cuando llegó Sergio, venía pisándole los talones, creo. ¿Sí? ¿Ya preparamos el ceviche o qué? Ya. De un solo, ¿eh? Ahorita te agarro un par de ahí. Gracias. ¿Qué? ¿No hubo carnada? ¿No hubo carnada? ¿Eh? Mino, ¿no? De esos chats. Saludos. Señores, aquí andamos aquí con familia. Mira, hey, haciéndole promoción y el de la promoción acá no trae... No trae la cachucha. Yo sí traigo cachucha y él no trae nada de él mismo. No me regalas una de las tuyas. Ahí tengo. Para hacerte promoción. Mira aquí, Lira. Ya. No manches, esta raza se pasa de lanza. ¿Traigo? Sí. Ahí están los dos. ¿Sí, sí salió ya o no? Sí, salieron unos ahí. Mira. Como 40 libras, yo no sé por qué pesan con tanto. Bueno, ni de la libra. Yo en mi caña traigo de 25 libras trenzada, pero la traigo con un líder de 15. So, si se atora, se quiebra el líder. Ajá. Ahí está, gallo. Ahí puedo estar. Y regala un pescadito, quiero. Como el camarón, ahí también. También le voy a robar el camarón a Jaime, ¿no crees que no? ¿Ves que el que agarró algo está bonito? Está bueno. Nada más que está hasta acá el canijo y no lo puedo estar grabando. Le digo que se grabe con su teléfono para que me pase el video y dice, no traigo batería, entonces ¿a qué vienes, amigo? Vengo a pescar, ¿no? Andarse grabando, ¿eh? Lo estaba cazando desde hace rato el canijo. Puras mordiditas medias piteras. Es puro chiquitillo, man. Puro chequeteto. Ay, chequeteto. Yo. ¿Ah? ¿Qué hook traes? Está bien. ¿Qué dice, viejo? ¿Cómo andan? Pero no detuve el cierre de... Ah, sí, es el... ¿Ya cuántos salieron? Ah, sí. Ah. Suerte. Está chido. ¿Eh? ¿Oh, sí? No, pues me voy a traer un chinchorro yo ahorita. Que te digo, los factores de lo feo es que tiene que estar más bonito.
Ahí en Brightwood estaba pegándonos el aire de espalda, pero no había acción, aquí se ve acción en el agua. Hey. Mira allá donde está aquí, vamos a ver el pescado por ahí. La cosa es enganchar el pescado, bro. Se fue, creo, se fue. Sí. Ahí está. Pesca, señores, pesca. Estoy grabando ya el brother y esta caña acá ya está pegada. No manches, me solía de correr de ahí para acá. Ahí está. Este puntito sí está mucho mejor que el del otro lado. No es la gran cosa, pero... ¡Ey! ¡Ey! No es la gran cosa, pero están buenos. Míralo. Ahí está, señores. Miren nomás. Agua que te caes. Miren qué bonito. No, pues ahí está. Ah, pues ahí me traes, mira. Ahí me traes, mira. Ahí me lo mandas. Ahí está, raza. Miren nomás. Valió la pena la movida, gallo. Sí. Ahí está, primerito del día. Por si no les había avisado, nos cambiamos de lago, estamos en la Seal Lake. Porque ya no picaba nada. Con la bluegill, ¿no? Sí, con la bluegill, ajá. Mira. Y es de la orilla que venía, gallo. Sí. Ok, bendito Dios, ya cayó el primero. Estaba bien cómodo. Sí. Y a ver si no se suelta. Apenas me estaba acomodando, gallo. ¿Eh? No, pues es que estoy pensando lo que tengo que decir. Y fíjate que estos puntos de lo hondo está bueno, ¿eh? Mira, gallo, no me creas, pero está más grandecito que el otro. Está más grandecito que el otro. No, está igual, nomás el plomo se siente pesado. Sí. ¡Ay, paperas! Mira, gallo. Qué chulado de animal, gallo. Pero todo bien, no te estaba grabando. ¿Eh? No te estaba grabando. Gallo, no aguantas un chito, gallo. Están viendo lo que está haciendo este camarada, ¿va? Déjame, lo voy a regresar, güey, me vuelves a grabar. Te estaba grabando. Pues mira, gente, después del chistorrín de mi camarada, ahí está, aire. Pequeño bagrecito. No, eres malo como la carne de puerco, gallo. Bueno, ahí está, aire, un bagrecito más. Ey, ponle buen peso porque llegas allá. No, con algo así se te revienta, ¿ah? ¿Eh? Ey, porque la línea no está muy, muy delgada. Gallo, te pasas, gallo. Ey, te vi la cara aquí. Bueno, ahí la van a ver la cara que pusiste. Ey, y aquí se va a ver la tuya también. Que... te estás burlando, te estás burlando. Órale, pues, órale, gallo. Nada. ¿Quieres poner el plugin? Grande tanque como que arriba, ¿eh? Y bueno, señores, después de esa captura ya van dos, mírenlos, ahí están bien amarrados. Allá atrás, Jaime, allá atrás. Vamos a nosotros a hacer un lance más, que estos animales están activando, pero de lo bonito. Así que vamos a ver qué sigue cayendo. Pero trae, pero hay. Está chico, pero aunque sea trae algo. ¿Qué hubo, lobo? Eso es todo.
Aunque se ya puede decir, saqué. A la cámara escondida. ¿Quién lo sacó? Mi. Es todo, my boy. Ahí está la línea. Cabeza bonito. Algo bien, gallo, Se siente algo bueno. Algo bello por camello. Algo bello por camello. Ahí está, mira, mira. Algo bello por camello. ¡Upa! ¡Mira los tres! ¡Cacheo! ¡Mira! ¡Ahí está, mira! Los tres carrillos. Gracias, gallo. Gracias, gallo. De un solo. ¿Dónde están las pinzas? Ahí está, mi gente. Miren nomás qué chulada. Nos tocó coronar con un buen animalito. Los tres ya vieron. Del día de hoy, señoras y señores, viejo, graciotas por otro día de pesca a criador. Gracias, gracias por este maravilloso día que nos hizo pasar. A pesar de que la miramos media perdida, ahí está. Ahí está el compo, mire. Casi no sacó el amigo. Fuga. Y pues bueno, mi gente, con este viento tan feo que se está escuchando aquí, terminado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya ves que tuvimos un buen día de pesca, aunque el día no estuvo tan bueno, pero estuvo bueno. Caramba. Y el viejón Sergio, ahí está. Vemos en el próximo video. Bye bye.